Aquí estoy, señores, muy contenta de nuevo conectar con ustedes en Buenos Días RD. Miren, aquí estoy buscando mi salmo de hoy, porque hay que poner este programa en manos de Dios. Esto es mandatorio cada día. Y a mí me complace siempre esta oración que nos infunde esa comunión con Dios y el optimismo para arrancar el buen día. Estamos en viernes, ya viernes 22 de abril, mañana se celebrará el Día Internacional del Libro. Arrancará también en los próximos días la Feria Internacional del Libro, en su versión 2022, que es todo un acontecimiento en todo lo que es el área del Caribe, en estos predios. Y dice el Salmo 3, mi gloria y el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová. Es la manera en que nosotros arrancamos con buen pie este fin de semana, porque ya iniciamos con un viernes donde la gente se desprende de sus ocupaciones. Mentalmente ya todo el mundo empieza a descansarse y a relajarse un poquito. Nosotros precisamente hoy vamos a estar también abordando estos temas inherentes al libro. Señores, pero la verdad es que los rateros no dan tregua. Hasta fueron a parar a la exposición que hay, por cierto, que hay que ir por allí, que es una novedad increíble lo de la exposición inmersiva de Iván Tobar, ese gran pintor nuestro que nos representó y nos dio tanta gloria a nivel internacional. Y se han llevado el cuadro de él dentro del Museo de las Casas Reales. Pero, ¿y qué es esto? No entiendo. Sí que ha habido una voz de alarma con respecto al incremento de la delincuencia, sobre todo ahí vimos lo que ha estado sucediendo en Capotillo, que ha tenido que ser intervenido el sector por las autoridades y que los moradores del lugar están clamando también por mayor vigilancia, porque según alegan, los delincuentes son los que han impuesto la ley allá. La ley de los delincuentes es lo que impera por los predios de Capotillo. Es una barbaridad que esté ocurriendo esto, y yo recuerdo que la semana pasada estaba yo discutiendo con los muchachos, tanto con Luna Valiente como con Jorge Minaya, el asunto de la celeridad que nosotros los ciudadanos de buena voluntad esperamos con que se haga la reforma policial. Y yo creo que todo va ciertamente avanzando, pero a pasos de tortuga. Sabemos que ciertamente no es una situación que se pueda definir y decidir en un santiamén. No, eso se toma un proceso, obviamente, pero es que necesitamos con urgencia, dada la gran cantidad de delincuentes que hay. Y que ustedes saben también, nosotros teníamos de antemano la información y la proyección de que fruto de la pandemia también eso iba a traer consigo. El incremento de la delincuencia era algo que se veía venir, porque también empieza el desempleo a latir dentro de nuestra sociedad con más fuerza. Empieza también la ausencia y escasez de alimentos, de productos de primera necesidad. Estamos viendo la inflación que está en los dos dígitos. Nada nuevo. Y para colmo, para coronar toda esta situación que ha traído consigo la pandemia, también tenemos la famosa y tristemente célebre guerra de Ucrania, Rusia, que no vemos cómo estará en el desenlace. Unos hablan de la Tercera Guerra Mundial. Desde el principio se habló de la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Y mucha gente decía, ¿qué? Se espantaba, señores. Por eso yo arranco siempre con la palabra de Dios. Porque en estos momentos, y miren que hay personas que obviamente no son creyentes y están en su pleno derecho. Pero en estos momentos, señores, hay que encomendarse a Dios, porque lo que se está fraguando a nivel internacional es una situación que a veces nosotros nos sentimos como espantados, un poco sorprendidos, porque no sabemos exactamente por dónde va a ir la cosa. La guerra de Rusia, Ucrania, se supone que para Rusia iba a ser una papita, que iban a terminar rápido ese problema. Y se ha extendido y se ha expandido. Y hoy en día estamos viendo que todavía no hay definición, que los famosos aliados también están en una situación que le dan armas, pero todo como ciertamente con paños tibios. Y mientras tanto hay problemas. Miren que estos dos países, por cierto, son de los
más importantes exportadores de granos que hay en el mundo, y eso también está proyectando que en lo adelante pudiera venir una hambruna. Señores, pero ustedes no recuerdan que cuando entramos en pandemia, toda la cantidad de información que se estuvo proyectando, que estuvimos viendo, que ya estábamos hasta saturados, hablaba también de teorías conspirativas. A veces yo creo que pudiéramos darle crédito a estas teorías, porque también se habló de que en lo adelante habría una hambruna. Y cuando digo hambruna, entre comillas, es porque se supone que también es parte de una agenda para crear un orden nuevo en el mundo. Y que el mundo siga obedeciendo, pero ya de manera expresa, directa, a los grandes intereses, que están dominados estos intereses por apenas 5 o 6 familias, que son las que están controlando la humanidad. Y según estas teorías conspirativas, esto va así como está, como se está perfilando, para que cuando venga otra crisis, y otra crisis, y otra crisis más, que pudieran estar siendo provocada la crisis, entonces ahí vienen los chapulines. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y dirían estos grandes intereses del mundo, ¡yo! Y ahí está, nosotros de nuevo arrodillados ante el poder mundial. Pero esto es así, este es el establishment. Es lo que nos han dado, lo que nos están dando y lo que no se sabe hasta dónde va a llegar. Miren lo que está pasando aquí con las vacunas después de tantos problemas. Y tenemos que dar gracias a Dios también, porque dentro de las cosas que no nos gusten o que no estén bien, debemos nosotros agradecer que nuestro gobierno ciertamente ha sido eficiente y que a nuestra población no le ha faltado ni vacunas ni comida. Esto es una gracia divina, porque hay muchos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, que no han podido tener acceso a la cantidad apropiada de vacunas y que tampoco tienen suficientes alimentos para toda la población. Y aquí el gobierno nuestro ha garantizado que hay provisión de alimentos y ahora vemos que las vacunas, que ya lo hemos dicho también en múltiples ocasiones, se están venciendo y que hay que tener cuidado. Y yo lo decía desde hace mucho tiempo, que la cadena de enfriamiento que tiene que debe tener la vacuna es complicada y es delicada. No nos podemos dar el lujo de que una vacuna se venza y que no se dé cuenta una enfermera, por ejemplo, un personal de salud. Y ahí está la vicepresidenta Raquel Peña, donde está diciendo que, bueno, que están viendo la posibilidad de hacer unos donativos importantes antes que se venzan las que quedan vivas. Y mientras tanto, aquí se ha gastado un dineral. Se ha gastado un dinero grosero en el asunto de las vacunas. Pero volvemos y decimos lo mismo. A Dios las gracias que hemos tenido también el gobierno que nos ha ayudado en ese aspecto. Y ojo, que nosotros teníamos un gran prontuario ya de que el COVID iba en picada total, ¿eh? Nosotros hemos visto que lo que se ha estado viendo a través de las partes que hacen los epidemiólogos, ¿verdad? Y por supuesto las autoridades de salud del país estaban hablando de que no habían defunciones para nada y que tampoco habían contagios. Pero en los últimos días sí hemos visto que ha aparecido una cantidad de 200 y tantos contagios nuevos de COVID. O sea que el COVID todavía no se ha ido, lo reiteramos, y lo digo para que cada quien tome sus precauciones pertinentes. Porque miren, y esto me recuerda, vamos a hacer un recuento hacia atrás, hacia lo que pasó en Puerto Plata con el peregrino, que todo el mundo creía que eso iba a desatar una ola nueva de contagios, y sin embargo, no fue justamente de allí donde vinieron los contagios a posteriori. Y ahora recuerdo también el episodio que hemos pasado en esta Semana Santa con relación a lo que ocurrió en Terrenas. ¡Wow! Se soltó el loco en las Terrenas y todo el mundo parece que cogió para allá. Es como que, yo diría, dañaron las Terrenas. Yo lo diría así a la ligera, porque eso era tan bonito, o es, porque no, nadie le va a quitar lo bello.
pero era como una especie de rinconcito, de refugio, donde como que yo me sentía, particularmente yo me sentía que estaba en el paraíso. Y como que allí todo era tan acogedor, un paisaje bondadoso, generoso, gente buena, y de repente han hecho como Sodoma y Gomorra en Terrenas. Pero cuando yo hablo de eso, yo me refiero a que los lugares hay que respetarlos, señores. Hay que tener límites. Y como que nosotros vamos a un lugar X y no podemos tampoco hacer como que somos los corsarios o depredadores. No podemos dejar a las Terrenas sumida en una especie de caos, de basura, de escombros, de desperdicios, de inmundicia. Hay que tener parámetros, y eso también le corresponde a las autoridades. Yo siempre he abogado porque cada uno tome control individual de las situaciones. Pero yo tengo que decir que independientemente de esa parte, que es importante, pero que eso también es directamente proporcional con la educación y la formación que cada individuo reciba, pero que las autoridades deben velar porque ese tipo de cosas no ocurran. Se le dio un permiso oficial para que se desarrollara esa actividad de donde salió aquella debacle. Tenían un permiso expreso, por escrito. Yo vi unas imágenes. Entonces, yo digo, las autoridades tenían que velar y responsabilizar a las personas que estaban al frente de esta actividad. Y a la vez también poner límites, poner controles. Señores, aquí yo no sé ni para qué es que se usa la publicidad del Estado. Porque es que yo veo que aquí hay muchas cosas que hay que anunciar y que hay que concienciar a la gente a través de campañas. Y no se están haciendo. Porque cada vez que se va a desarrollar una actividad, hay que darle con todo a la publicidad. Es un bombardeo para que la gente se nutra, se informe y empiece a crear conciencia. Y eso nunca va a estar de más. Ahí es de verdad donde se debe focalizar la publicidad del gobierno. Pero lo que pasa es que nosotros sabemos que es mucho más fácil para el gobierno tener los bonos altos a través del pago de ciertas de ciertos mecanismos que hay en los medios de comunicación y no realmente desarrollar estas campañas que son costosas, porque nadie ha dicho que eso sale barato, pero es que aquí hay que educar a la gente. Por Dios, cada día estamos más para atrás como el cangrejo. Hablamos del 4% en el Ministerio de Educación y que no ha servido, en la vida real, no ha servido para casi nada. Claro, se han logrado cositas, se ha logrado aumentar la cantidad de aulas en el país, se ha tratado de implementar programas como los que tienen que ver con la jornada extendida, entre otros, pero todavía estamos siendo, digamos que, un país pobre en educación y esto se ve en todas partes y a la redonda. Y ahí lo que pasó en las Terrenas también es una muestra fehaciente de que es así. De que además tampoco aquí no hay controles ni parámetros y que muchas veces las autoridades están de más o están pintadas de la pared. Porque tampoco nadie les hace caso y nadie respeta nada. Entiendo que debe haber sanciones. Tiene que haber sanciones. Porque también hay que poner un ejemplo. Es que lastimosamente no quisiéramos actuar así, pero no hay de otra. Porque eso que pasó en las Terrenas no se puede permitir. No podemos depredar un terruño y que no pase nada. Y me dio también mucha congoja ver en ese barullo de cosas metido a David Ortiz. Realmente él se molestó, pero yo le voy a decir, David, no te enojes, la gente te adora y tú eres una figura cimera del deporte en el mundo entero y eso es lo que ha hecho que la gente entienda que tiene derechos sobre ti. Es difícil, yo sé que es difícil,
pero ese es tu rol. Eres una mega estrella, pero además también eres una persona afable y asequible. Y eso también contribuye a que todo el mundo se sienta con derecho de manejar tu vida. Pero además también eres una marca país. Y eso también pesa demasiado. Yo siempre he abogado porque las figuras que representan la dominicanidad, que son marca país, hay que cuidarlas. Y yo no me refiero solamente al caso particular de David Ortiz. Yo me refiero a que los equipos de estas personalidades tienen también que manejarlos, porque a veces cualquier situación, cualquier pifia, da una mala impresión. Y nosotros quisiéramos que nuestro querido David Ortiz comprenda que él ya no se pertenece a sí mismo, porque es como si fuera un legado del mundo, ¿eh? Esto es lo que es David Ortiz, un legado de la humanidad, como deportista, como atleta, como celebridad. Y eso es lo que hace que todo el mundo esté al pendiente de sus actos y de sus pasos. Y si a esto le agregamos que él es muy chabacán, no le gusta mucho compartir con la gente, muy humilde, siempre en el barrio, siempre con... Todo esto influye para que la gente opine. Y no van a dejar de opinar, David, porque es que tú eres un hombre muy famoso, eres una celebridad y estás todo el tiempo en el ojo del huracán. Y además eres vulnerable permanentemente de estar en el escrutinio público como toda figura pública. Eso no es nada nuevo. Yo sé que te molestaste, David, porque la verdad es que hasta lo mucho hasta Dios lo ve. Pero yo creo que te excediste un poco también, hablando de esa forma, que al final la gente lo que quiere es lo mejor para ti y para nuestro país. Los mejores ánimos son los que la gente tiene hacia ti y hacia tu persona. Y yo sé que es molestoso que estén todo el tiempo encima de una persona, ¿no? Pero eso es parte de la cuota del compromiso y la responsabilidad que supone tu estatura como personalidad y como persona humana. Y en otro orden, hablar de lo que está sucediendo con relación a la violencia de género, los feminicidios. Eso es una agenda, un tema pendiente de la República Dominicana que ostenta uno de los primeros lugares en feminicidios dentro de Latinoamérica. Estas cifras son alarmantes, son terribles y muy preocupantes. Entonces, miren lo que pasa, que yo me refería también con respecto a lo de la profilaxis que se está haciendo con la Policía Nacional y que se está en proceso y que están trabajando, pero que todavía no pasa nada. Y eso mismo está ocurriendo con la agenda concerniente a la violencia de género en República Dominicana. La ministra de la Mujer ha dicho que hay toda una programación de una ley que va a ser totalmente integral para proteger de pe a pa a la mujer dominicana. Pero en tanto se cuece eso, ahí están las mujeres muriendo. Es algo que a mí particularmente me desgarra el alma, que una madre, que una mujer tenga que perecer en los brazos de un hombre enfermo, que aquella mente no sea capaz de ser saneada o ser controlada a tiempo para evitar que estas mujeres sean víctimas de lo oprobio y de la muerte. La violencia de género está comprobado científicamente, no comienza cuando empieza este camino hacia el cementerio. La violencia de género comienza con el abuso, el control que tienen muchas parejas sobre su pareja y contra ese machismo imperante. Y miren que tampoco yo voy a venir aquí a hablar solamente de lo que pasa con las mujeres, porque sabemos que hay violencia, ahí saldrán los hombres. Hay violencia de mujeres hacia los hombres, es verdad, pero vamos a las cifras, son las que hablan, los números
Los números no están hablando de que las mujeres están matando hombres a mansalva. Los números están diciendo que en una semana, cada día murió una mujer en la República Dominicana. Que nosotros tenemos un récord. Desde que empezaron las autoridades a prestarle atención, señores, porque hay que decir que en este país los hombres mataban a las mujeres y decían, eso es un crimen pasional, y ahí moría. Cuando empezaron a ver que ya era realmente frecuente y que se estaba aumentando la cantidad, entonces las autoridades empezaron a visualizar de manera técnica lo que estaba sucediendo. Y ahí tenemos unas cifras que son terribles. Y continuamos. Y hay un sub y baja, porque en un año sube, en otro baja un poquito, pero sigue sobre una cantidad exagerada de feminicidios. Y no hay respuesta real de lo que tiene que ver con todo el círculo que rodea esta situación. Sí sabemos, y la ministra de la Mujer lo dijo, que todas, hay muchas instituciones que deben estar prestando servicios para que esto pueda lograrse. No es solamente el Ministerio de la Mujer o la Procuraduría. Señores, no hay solamente un tipo de violencia tipificado. Hay muchos tipos de violencia, pero miren qué cosa. Hay qué violencia de una índole X, qué violencia de otra. Pues estamos hablando, por ejemplo, violencia económica, violencia laboral. Hay muchos tipos de violencia. Hay 18 tipos de violencia de género tipificadas, pero eso no está legalmente instituido. No hay jurisprudencia al respecto. No existe. Eso es simplemente que los entendidos en la materia, que tiene que ver con la psicología, ¿verdad? El comportamiento humano, dicen, bueno, ya estamos viendo que hay tanta violencia de género y esto vamos a distribuirlo y a clasificarlo. La Comisión de los Derechos Humanos lo ha hecho y ya ha dicho, hay 18, pero esos 18 tipos de violencia no nos sirven para nada, porque cuando vamos entonces a la Procuraduría, cuando vamos a tratar de solucionar por la vía legal, no hay forma de hacerlo. Entonces, toda esa tarea pendiente, lo que pasa a posteriori. El presidente Abinader también ha dicho, hay nuevos refugios que se han agregado y eso es bueno, pero cuando yo veo que estamos hablando de una conquista, ¿verdad? De que haya nuevos refugios para mujeres que lo necesitan, que están en ese proceso de la violencia de género intrafamiliar, yo digo, Dios mío, curativo, lo que queremos es que sea preventivo, preventivo, que nuestras mujeres no tengan que pasar por ese lastre. Pero también la mujer tiene que concienciarse, pero también las autoridades deben concienciar a las mujeres, porque hay muchas red flags, muchas de esas señales de alerta que las mujeres a veces pasamos por alto, y tiene mucho que ver con la cultura nuestra y con el machismo imperante, vuelvo y repito. Entonces, todo esto es una tarea muy larga y muy compleja, y es tarea del gobierno, de las autoridades, crear los mecanismos para que toda la información llegue a donde debe llegar. Y ojo, que también hay que sentar a los hombres, porque los hombres tampoco lo hacen simplemente porque quieren. Están enfermos, están equivocados, están frustrados por cualquier situación. Y es importante que sepamos que es muy difícil la vida en pareja. Y a veces cuando hay confrontación, simplemente las personas no saben cómo lidiar con eso. Y allí es que vienen los grandes problemas. Entonces, que la violencia de género no nos siga quitando a las madres y cercenando a los hijos. Porque ¿qué pasa con esos hijos que son víctimas de violencia? Que en la mayoría de los casos, el padre mata a la madre y luego se suicida. Es un feminicida y un homicida a la vez. Y ese niño queda traumado. Debemos prestarle más atención. No es que no se le está prestando atención, es que no es suficiente. Y esto no es cuestión de excusas, es como el artista sale al escenario y el público no quiere oír excusas, ni tampoco ver excusas. Quiere ver al artista en su máxima capacidad. Nosotros queremos ver la actuación de las autoridades a todo pulmón. Que la solución esté ahí. Y no tengamos que esperar
que sigan más defunciones por causa de los feminicidios. Bueno, vámonos a la pausa y ya retornamos con más aquí en Buenos Días RD.